Muy bien, en el marco de la semana del Día Mundial de la Educación Sexual, vamos a comenzar esta columna, este espacio dedicado a hablar de salud y también de sexología. Le vamos a dar la bienvenida al doctor Adrián Rosa, quien es sexólogo y también es comunicador. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, Julieta, para vos y para todos los televidentes. Bueno, un gusto contar con su presencia aquí en nuestra pantalla. Hoy para enfocarnos en la vacuna Mosaico contra la prevención justamente del VIH, ¿no? ¿En qué situación se encuentra esta vacuna, doctor? Bueno, en este momento está en fase 3, uh-huh. Se está probando en 57 centros en todo el mundo, en 8 países. En nuestro país la Fundación Huésped está llevando a cabo la investigación y participan 3.600 voluntarios. Así que es un avance, sí, pensemos que el SIDA, del cual de la década del 80 empezamos a conocer un poco más sobre este retrovirus, todavía no se consiguió una vacuna, lo cual causa preocupación, uh-huh. Y veremos si estas investigaciones siguen logrando la prevención para evitar el contagio. Así es, 40 años ya de la aparición del virus y todavía no se cuenta con una vacuna. ¿A qué se atribuye esto? Cuando sabemos, bueno, estamos, ¿no?, ante la presencia de vacunas con esta pandemia de coronavirus. ¿Por qué todavía no apareció una vacuna contra el VIH, doctor? Bueno, creo que por un lado es un retrovirus, tiene la posibilidad de escaparse, como confunde el sistema inmune, ¿no?, y nos hace enfermar el HIV. Creo que esto complica un poco la posibilidad de lograr una vacuna. Uh-huh. Y después también entender que, por suerte, las investigaciones han logrado que, al no contagiarse por el aire, sino tan por la sangre y por las relaciones sexuales o de madre a hijo durante el embarazo, se puede controlar mucho, uh-huh. ¿Sí? La prevención usando preservativo biocampo de látex en las relaciones sexuales, usando material esterilizado o descartable en lo que es el material quirúrgico en operaciones de salud o médico o odontológico, y también en el caso que una mujer embarazada sea HIV positiva, el parto se induce por cesárea para evitar el riesgo y después no da de mamar, no da la lactancia materna, y de ahí controlamos, es decir, hay cuidados para evitar la prevención en uh-huh. diferencia del COVID. Bien, ¿qué tipo de cobertura brindaría esta vacuna, doctor? Bueno, lo que hay que decir que es llamativo, esta vacuna tiene la base del adenovirus AD26. Uh-huh. Para los que escucharon mucho sobre vacunas sí. del COVID, es la base del primer componente de Sputnik. Uh-huh. Es decir, claro. Es un adenovirus que es inocuo y que adentro se le meten proteínas del HIV, del SIDA, uh-huh. pero son pedacitos, no es que nos va a enfermar. La idea de esto sería que esta vacuna genere protección si tomamos contacto con alguien que esté infectado. Pero acá, claro, hay que hablar varias cosas. Estas pruebas, cuando vos tenés un virus respiratorio como es el COVID, es mucho más fácil porque la sociedad está transitando con un virus que está en el aire o que está presente. Sí, sí. Con el HIV y SIDA no podés decirle tener relaciones sin uso preservativo con alguien que es HIV positivo porque es exponer mucho. O no podés decir andá a operarte o hacer una extracción odontológica o usar una jeringa usada de alguien con HIV porque uh-huh. lo estamos exponiendo mucho. Entonces todo esto hace que complique los procesos de investigación, pero bueno, ya se probó en células, se probó en laboratorios y ahora estamos en la fase humana en la cual empieza con más cantidad de personas. Uh-huh. De hecho, bueno, nuestro país es un proyecto de ley de VIH, hepatitis y tuberculosis, bueno, que estaría a punto de perder el estado parlamentario. Realmente esto sería, por tercera vez, sería muy importante que se convierta en ley, ¿no, doctor? Exacto, sí. Lo que pasa es que acá hay una realidad, ¿no? Esta pandemia desnuda la inequidad uh-huh. y la salud y la educación siempre fueron pospuestas históricamente. Y yo escuché a los candidatos, no me importa quién, y la salud y la educación como que pasa a segundo plano. Entonces digo, es hora de que empiecen a hablar en serio, les quedan unas horas porque ya después, por suerte, van a dejar de hablar todo por un rato, ¿no? Pero yo el otro día vi un acto, y ustedes lo estaban comentando, de uno de los candidatos en el cual no había ni distancia social sí. ni uso del barbijo. Uh-huh. Y yo digo, si no cuida a la gente que lo sigue, y la gente que lo sigue en honor y a las 120.000 víctimas de COVID, digo, no aprendimos nada realmente, Julieta. Sí, sí. Es triste realmente, ¿no?, ver este tipo de situaciones, ¿no?, en este contexto que estamos viviendo. Pero bueno, pasamos, hacemos un giro, doctor, y nos vamos a enfocarnos concretamente en la situación pandémica y esta variante Mu, que ya es la segunda en circulación más alta en el país vecino de Chile, doctor. ¿Qué define esta cepa?
Bueno, lo primero que hay que decir es que estas variantes no epidemiológicas son de interés o de preocupación. Se tornan de interés cuando se las va siguiendo, ¿sí? Y pasan a ser de preocupación cuando se agrava todo. Es decir, que pueden alterar la respuesta inmune de las vacunas, que pueden generar más contagios, que pueden producir más hospitalizaciones, más gravedad y más mortalidad, y que pueden escapar a los tratamientos médicos, con lo cual complican el sistema de salud. Por ahora la variante Mu no cumpliría con esto, por suerte. Es predominantemente en Colombia con un 39%, sí. También en Ecuador un 13%, en Chile también están apareciendo porcentajes, pero en el mundo es de 0,1. O sea que hay que observarla, pero por ahora en nuestro país no es predominante, también con la variante Delta que se da, que en Europa, en Estados Unidos, en México, inclusive en Brasil, son variantes que circulan mucho, pero en nuestro país por ahora no, pero hay que estar atentos y seguir. Barbijo, ¿sí? Usando lo que es airear y ventilar todo, y más que ahora que la escuela volvió forma presencial sin burbujas, medio de transporte y vacunar y vacunar. Doctor, ¿qué grado de cobertura tendrían las vacunas aplicadas en nuestro país ante esta cepa, por ejemplo la Mu? Bueno, la realidad es que se está estudiando y tampoco tenemos certeza porque vamos a un aprendizaje constante y yo le voy a contar a la gente. Tengamos tranquilidad. Epidemiológicamente hoy estamos mucho mejor, pero esto no significa que no haya que cumplir con los protocolos. Pero yo creo aventurarme con algo que indudablemente la ciencia lo tiene que demostrar. Creo que las diferentes vacunas, con los diferentes mecanismos de acción que aplicaron en nuestro país, nos puede dar una cierta ventaja, porque hemos dado vacunas ARN mensajero como la de Moderna y ahora está llegando en septiembre la de Pfizer, vacunas vector viral de adenovirus como la de Sputnik y la de AstraZeneca, y también vacunas a virus inactivado como es la de Sinopharm. Entonces creería que en la variedad se podría complicar para que estos virus generen el COVID mayor gravedad en las personas. Pero digo, ojo, esto tiene que mostrar la ciencia y tenemos el caso de Israel, que vacunó con una sola vacuna de Pfizer y está teniendo muchos rebrotes. Doctor, ¿qué opina con esta decisión también que ha tomado Chile de aplicar la vacuna china Sinovac para niños mayores de 6 años? Bueno, respecto a la vacuna de Sinovac, CoronaVac, hay que ser cautos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que previene enfermedad grave y hospitalizaciones, tiene una menor eficacia, es decir, protege menos de los contagios, y esto lo vemos en Chile, entonces es una opción, sí. Ahora yo digo, hoy Argentina está vacunando a los adolescentes entre 2 y 17 con factores de riesgo. ¿Por qué? Porque a fin de julio, de 285 fallecidos menores de 17 años, el 85% tenía comorbilidades, es decir, problemas respiratorios, problemas cardíacos, habían sido trasplantados o estaban esperando un trasplante, enfermedades autoinmunes. Entonces, es el grupo que hay que proteger hoy para que mejoren su calidad de vida. Ahora, digo, guarda, porque entiendo que en la desesperación podemos entender que no hay que vacunar si no hay estudios específicos de cómo actúan estas vacunas en chicos sanos. Porque guarda que la vacuna de Moderna tiene una incidencia en miocarditis y pericarditis. Es baja, es mucho mayor por tener COVID, pero esto implica que hay que ser despacito y no desesperarnos con los pasos que vamos a seguir. Muy bien. Y ante la posibilidad de las terceras dosis, y la posibilidad también en estas terceras dosis de aplicar nuevas combinaciones que ya se estaban hablando. Bueno, acá entramos en un contexto en el cual estamos entre los intereses de las farmacéuticas y la realidad. Estados Unidos, por ejemplo, no estaría autorizando la liberación de terceras dosis, mientras que se está viendo que Israel, por ejemplo, está vacunando primero en personas con problemas de inmunidad, mayores, una tercera dosis. Acá tenemos que plantearnos, primero, si el virus tiene variantes, como estamos viendo, ¿sí?, ¿qué es lo que puede hacer una vacuna que tal vez podría cubrir menos? Es decir, dar una menor efectividad en la población porque el virus mutó. Es como el virus de la gripe. Yo me doy la de este año y el año que viene me tengo que dar una vacuna con una variante nueva porque el virus muta. Entonces digo, cuidado, porque tal vez demos una tercera dosis apresurada. No sabemos cómo va a responder nuestro organismo porque que me genere muchísimos anticuerpos no significa que me vaya a proteger y me va a generar una efectividad mucho mayor. Entonces, guarda con esto, digo, no nos desesperemos. Hoy hay que dar dos dosis lo antes posible a la mayor cantidad de personas. Y nuestro país está en ese camino con un 65% de una dosis
y un 35% con las dos, Julieta. Doctor, por último y para cerrar, bueno, ¿cuáles son aquellas herramientas que tenemos al alcance de nuestra mano todos los días para prevenir contagios? Bueno, primero, Julieta, vos la tenés desde el canal de televisión, dan información confiable, porque lamentablemente hemos visto lo que yo llamo pandemia de la desinformación, ¿no? Entonces, principalmente, hoy tenemos que apresurar la vacunación lo más que se pueda con las dos dosis lo antes posible, porque esto se ve que va cubriendo mucho más, y estamos en ese camino, y lo que tenemos es que tener tranquilidad, que los mayores de 60, que son los más vulnerables, están con las dos dosis en un altísimo porcentaje. El segundo punto es airear y ventilar todo. Aulas, negocios, lugares laborales, medios de transporte, colectivos, trenes, subtes, taxis, remis, con la apertura de puertas, ventanas y ventanillas. La ventilación tiene que ser cruzada y permanente. Y lo otro es usar el barbijo, si puede ser tricapa, mejor. Y esto es lo que hoy tenemos. Bien. Después, seguir siendo responsables, porque lamentablemente por un tema político, económico y social, hay aperturas, pero que las aperturas sean con los protocolos, porque si no, se puede ir descontrolando todo. Es decir, por eso digo, ser cautos, cuidadosos y responsables. Da la sensación, bueno, que ciertas aperturas se han hecho de esa manera, como usted lo define, así de manera descontrolada. Bueno, mucha precaución, ¿no? Y atención en nuestros comportamientos. Doctor, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha brindado. Vamos a, bueno, a compartir que va a estar con nosotros acompañándonos todos los martes. Así que, bueno, aquellas personas que de pronto quieran hacer alguna pregunta o tengan alguna inquietud, se la podemos trasladar directamente aquí en nuestra pantalla. Así que, bueno, en las redes sociales los invitamos también a que lo sigan al doctor, que siempre es, bueno, muy claro en cada una de sus ideas. ¿Cómo lo encontramos en Instagram, doctor? En Instagram lo encuentran en @doctor.adrianrosa con toda la información. Y lo que quiero decir para cerrar es que, pensando en las elecciones del domingo, seamos cuidadosos, cumplamos los protocolos, mantengamos la distancia, usemos bien el barbijo que me cura la nariz y la boca, que las escuelas y los lugares como clubes, porque se amplió la cantidad de lugares que van a estar para poder votar, que tengan ventanas y puertas abiertas. Es decir, acá tenemos que tener una responsabilidad para que este descenso epidemiológico se mantenga y podamos tener una calidad de vida mejor como todos queremos. Así es, como la que intentamos construir todos los días, doctor. Muchísimas gracias, un abrazo, todo lo mejor. Hasta luego. Hasta pronto, adiós.